Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice una porrista, mide 25 centímetros de alto o 26 más o menos. Espero que te guste. Ve las coletas y sus bolitas del cabello, los pompones. Espero que te guste. Es que, ay, no sé, me encantó. Me encantó la idea, me encantó hacerla. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Subo muy seguido tutoriales, no diario, pero pues procuro hacerlo diario. Espero que te guste y a continuación daré la lista de materiales. Ok, miren, en esta ocasión vieron que tejí una porrista. Por fin ya me decidí. Oye, es que hoy no tuve inspiración. No supe qué hacer. Dije, ay, voy a hacer una porrista. Ay, se me antojó. A ver. Vamos a ocupar estambre angorita. Si ustedes no tienen angorita, no se preocupen. Pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Es más, hay unos más bonitos que este estambre. Pero por cuestiones económicas uso el angorita. El amarillo va a ser para su cabello. El rojo va a ser para el uniforme, igual con el blanco. Y el blanco va a ser para los tenis. Y las calcetas. El carne va a ser para las partes de su cuerpo. ¿Y qué más? Igual yo uso otro tono de amarillo para detalles de los zapatos o algo así, ¿ok? Vamos a necesitar listón de color rojo para los moños de las coletas. Voy a necesitar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro, estilo hongo. Voy a ocupar también fieltro blanco para los ojos. Voy a necesitar los pompones los vamos a hacer con ay, tengo un aparato para hacer los pompones. Déjenme, voy por él. Ok, voy a usar mi aparatejo para hacer los pompones. Es la medida más pequeña que tengo. ¿Qué más vamos a necesitar? Creo que ya. Las letras que llevan del uniforme, ahí sí es al gusto. Bueno, todo de hecho es al gusto. Los colores, todo lo pueden cambiar. Vamos a necesitar un gancho del número. Espérenme. Del número 3. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que está ahí. Ah, el listón ya lo mencioné, ¿verdad? Que en color rojo. Y creo que ya. Vamos a comenzar con los bracitos. Ok, vamos a comenzar con los bracitos. Ya hice uno. Y vamos a comenzar con dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cierro la vuelta con un punto deslizado y subo una cadena. Y donde subo la cadena, ahí comienzo el primer punto. En esta vuelta van a ser 6 aumentos. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6, ¿sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un, no, 6 veces, no, 3 veces.
y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Ya voy a terminarlo, ya mejor ni le doy el corte. Ok. Así. Ya quedó. Ahora, de la vuelta 8 a la 15, vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Van a tejer el otro bracito, lo rellenan y también pueden rematar. ¿Ok? Entonces, de la 8 a la 15, punto por punto, lo tejo, remato y relleno. ¿Sale? Ok, miren. Ya son las dos manitas. Entonces, ahora vamos a hacer la piernita. La primer pierna la pueden rematar, la segunda no. ¿Ok? Entonces, voy a tomar el color blanco para hacer los tenis. Y vamos a hacer esto. Tejo dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la segunda vuelta es una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo. Son 24 puntos bajos. Y regreso. Punto por punto. Ok. En la vuelta 6 a la 7 vamos a tejer punto por punto. Pero tomamos el punto completo. ¿Sale? Yo estaba tejiendo y se me olvidó grabar y lo tuve que desbaratar. Y yo, ¡ay! Se me olvidó. Ok. Entonces, de la vuelta 6 y 7, punto por punto, tomando el punto completo, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9, en la vuelta 8, vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. Y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena. Tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y una disminución. 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo. Relleno el piececito. Y regresamos. Ok. Vamos a cambiar el color a color carne. Ok. Vamos a hacer esto. Yo siempre corto ahí, tomo el otro color que voy a poner, doblo la punta y la jalo y la tejo. Y entonces aquí hago un amarre.
Es que me da ansias. Entonces siento que se va a zafar, pero creo que no le pasa nada, pero más vale. Entonces, de la vuelta 8 a la... no, de la vuelta 10. Ay, ¿por qué ahora qué traigo? De la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. De la vuelta 10 a la 18 punto por punto en color carne. Si es tu primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, no. Terminamos y rellenamos. Y cuando tengas las dos piernitas, regresamos. ¿Ok? Y en la segunda piernita cambiamos a color blanco. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas, ¿no? Entonces, ya cambié a color blanco. En la vuelta 19 vamos a unir. Tejo una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas, alineo las dos piernitas, ahí, y tejo 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las cadenas tejo punto por punto, son 3 puntos bajos. 2, 3. Y aquí tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Ahora, en la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 2, 3. Luego tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en la parte de medio. 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la segunda, de la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, que no quiero decir sale y sale, sale. Es que tengo unos, muletas bien fuertes, muletillas. ¿Ok? Entonces, vuelta 22, 21 y 22, punto por punto.
Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 25 cambiamos a color carne. Vamos a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. Entonces, tejo 30 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Por qué lo voy a hacer en color carne? La faldita la voy a hacer sobre estas cadenitas, pero la blusita la voy a hacer por separado, ¿ok? Para que se vea bonita la muñequita. Y que a pesar de que sea algo sencilla, no se vea tan sencilla. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer la vuelta 25 punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena para que me queden cadenas flotantes. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 26 y 27 vamos a tejer punto por punto. Pero vamos a tomar el punto completo. ¿Sale? Lo tejo, son 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Dios. Ok, es que estoy viendo un canal de resúmenes de anime. Me encanta el anime. Y entonces, ay no, hace unos comentarios este hombre. Si lo quieren seguir, se llama Dalem, algo así. Ay no, inventen. Y me da una risa. Ok, vamos en la vuelta 29 a la 31. Vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren. Ya va quedando. En la vuelta 32 vamos a unir los bracitos. Ok, entonces tejo una cadena, 2 puntos bajos, tomamos el brazo, lo partimos y lo unimos por 4 puntos bajos. Va. Uy, espérame. Atravieso los dos lados del brazo y tejo. 1, 2, 3. 4 y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y lo parto a la mitad el brazo y lo uno por 4 puntos bajos, va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean.
En la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34. Vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, dos disminuciones, 1 punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1 disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. Bien. Vayan rellenando, ¿sale? Ok, en la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. Luego tejo 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 36. Vamos a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Así. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta... Es que... Ay, Dios, sigo riéndome, pero... Ok, en la vuelta 38, ¿saben qué? Voy a usar la regla porque ya me estoy perdiendo. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y ahorita me cae el 20 que casi no hago rubias, muñequitas rubias. Siempre pongo el cabello como oscuro, pero, o pelirrojo, pero veo. Esta va a ser rubia, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Ok. De la vuelta 41 a la 51, vamos a tejer punto por punto. Ok, son 48 puntos bajos en cada vuelta.
lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la vuelta 51. En la vuelta 52, ay, perdónenme, voy a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 6 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me da un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok. Ok, en la vuelta 54 voy a introducir el palito que sostiene la cabeza. Si es para un niño, te recomiendo que lo hagas con una barra de silicón. Y vean, luego siguen rellenando la cabeza. Es un palito de banderilla lo que yo introduzco, pero ahí sí es al gusto. Si es para un niño, yo casi por lo regular cuando son niños mejor no les pongo nada. Aunque la cabeza se caiga, no importa, pero les explico a los clientes que es por seguridad. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, vuelta 55. Voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ay, espérame, ahí está. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 vamos a hacer una cadena y voy a tejer 6 disminuciones. Es la última vuelta, 6 disminuciones, rematamos y dejo estambre para cerrar el círculo. Ok, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora sí nos deshacemos del carne.
Mire, me encanta cómo quedó. Ahora sí quedó hermosa. Bueno, siempre quedan bonitos, ¿no? Pero ok, vamos a hacer la faldita. Para la falda vamos a empezar con el color rojo y voy a comenzar así. Voy a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo y se hace una orejita. Bueno, yo le llamo orejita. Voy a poner la muñeca con las piernas al frente de mí. Agarro la mitad de la cadera, jalo la orejita y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Ok, entonces hago en las cadenas flotantes un punto bajo por cada cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Si ven, yo estoy ocultando el rabito de la orejita. Ok, entonces hago esto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 2 de la falda vamos a tejer una cadena y tejo dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuentes. Solamente que tejas dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta hasta donde llegues y regresamos. ¿Ok? Así. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta otra vez. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 4. A la 10 voy a tejer punto por punto. O bueno, quién sabe. No. A ver, vamos a hacer de la 4 a la 8, punto por punto, lo tejo y regreso. A ver qué tal nos queda la altura de la falda. ¿Ok? No hay pierde. Ok, miren, lo hice hasta la vuelta 5 y creo que va a ser suficiente. Ahorita les digo por qué. Estoy corrigiendo en mi patrón. Ahí está. Ok. Tejí en la vuelta 4 y 5 y voy a hacer esto. Voy a cambiar de color tantito. Voy a cambiar a color blanco en la vuelta 6. Entonces, en la vuelta 6 cambiamos a color blanco y vamos a tejer una vuelta en color blanco, punto por punto, y luego volvemos a cambiar en color rojo. ¿Ok? Entonces, la vuelta 6 blanca y la vuelta 7 en color rojo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, miren, ya quedó. Entonces, no sé si hacer en top lo de la porrista o hacer la blusita. Yo creo que voy a dejar la blusita, pero una línea para que se le vea como el ombliguito. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tomar el color rojo y vamos a hacer esto. Espérenme, déjenme veo. Vamos a tejer 24 cadenas más 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. En la vuelta, no, en la cadena 24, o sea, en la segunda cadena del final para acá, voy a tejer punto por punto a partir de esa cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Esta es la vuelta 1, punto por punto. No hay pierde. ¿Sale? Ok, en la vuelta 2, giro el tejido y hago esto. Una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. 5 cadenas, 3, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3, 4. Y en el quinto hago un punto bajo y empiezo 8 puntos bajos. O sea, incluido el que acabo de hacer. 4, 5, 6, 7, 8. Y hago 5 cadenas. 3, 4, 5. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Tejo 4 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 2, 3 y 4. Giro el tejido. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos, 3, 4 y hago 5 puntos bajos en las 5 cadenas. Ok, va 1, 2, 3, 4, 5. Hago 8 puntos bajos, 1, a ver, espérenme, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas. Van 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Giro el tejido. Y en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo, a ver, espérenme, sí, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten, solamente 2 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5. Voy a cambiar a color blanco, giro el tejido y hago una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No hay pierde. Este creo que lo voy a recortar tantito. Lo tejo y cambio a color rojo. ¿Ok? Y tejo la vuelta 6 en color rojo, punto por punto. Entonces, una la dejo en blanco y la otra en rojo. Las tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para poder coser el top. Vamos a hacer esto. Sé que parece que está muy pequeño, pero no. Ahí está. Es que siempre sí hice top. No hice este blusita, sino miren.
Okay. Me río es porque la verdad tengo una expectativa, pero cuando lo veo ya en realidad y veo que se ve mejor que mi expectativa. O sea, ok, entonces, ok, vamos a unirla de aquí atrás. Así. Okay, y entonces ya quedó y hago un amarre. Voy a cortar. Arriba, chiquitibum bombita, chiquitibum bombita. Ok, entonces ya, déjate de gracias. Vamos a hacer el cabello, ¿ok? Ok, ay, espérame, déjenme, apago mi ventilador. Que creo, no le he puesto orejas, nada, porque todavía no sé, pero vamos a hacer como un casquito. Y no sé si hacer coletas. Yo creo que en coletas. No voy a hacer de una colita nada más. Sino vamos a hacer coletas. Y entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. El tono del cabello, ahí sí es lo que ustedes gusten, el tono. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, hago un aumento en cada punto. Nos va a dar un total de 12 puntos bajos, no, de 12 aumentos. Y nos da, ah, no, sí. A ver, espérame. En la segunda vuelta hago aumentos. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ajá, así. Ay, es que estoy. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 36, ah no, 30 puntos bajos. Apenas voy en las 5. Tres puntos bajos, un aumento y nos da 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ahora sí son los 36. 2, 3, 4 y un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Tres,
4, 5 y el aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento. Ok. En la vuelta 9 a la 16. Ay, espérame, déjenme, apago mi ventilador. Ay. Ok. De la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la 9 a la 16. ¿Ok? Punto por punto. Así. ¿Sale? Bien. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 16 y vamos a hacer esto. Voy a tejer 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6, más una. Y voy a tejer punto por punto. A partir de la segunda cadena. Y vean. Tejo 6 puntos bajos. Ahí está. 2, 4, 6. Y aquí voy a clavar y hago un punto bajo. Uy, es que estoy sudando. Otra vez. 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Más 1. O sea, me refería a las manos, ¿eh? O sea. Y a partir de la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Es que están pegostiosas y entonces se suena raro el estambre cuando roza con el gancho. Y siento ñañaras, o sea, me da... Uy. ¿Ok? Y me voy al siguiente hoyito y hago un punto bajo. Y otra vez, 6 cadenas más una. Y así lo hago 12 veces. ¿Ok? 3, 4, 5... 6 más 1 y hago 6 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Ok. Quiero enseñarles cómo va a ir quedando. Estoy haciendo el flequito de la muñequita. De una vez. Ahí está. Y hago un punto bajo. Quito la marca. Y vean. Ok. Entonces hago 12 tiritas para que quede más o menos esto así. Y queden las tiritas del fleco. Lo tejo y regreso. Ok. En la última vamos a rematar. Y hacemos, en vez de punto bajo, hacemos un punto deslizado. Y vamos a rematar. Ok. Así. Entonces, vamos a pegar esto. Procurando que la orilla llegue hasta abajo de la nuca. Y que quede centrado el flequillo. Así. Ok. Entonces, con silicón líquido voy a pegar el cabellito. Aquí voy a poner un poquito para que el fleco quede abajo.
Así. Ok. Y vean. De una vez, si quieren, vamos a hacer los ojos. Dejen, veo cómo me queda. Ok. Miren, hice un circulito de 2 centímetros de diámetro y lo quiero pegar así en la vuelta 46, 38, 40, 42, 44, 46. Y vean. A ver si se ve bien. Según yo sí se ve bien, pero... Es que si le pongo el puro botón azul, como que no les gusta. Como que siento que dicen que se ve mal. Entonces, estoy tratando de que se vea menos grotesco. Y que se vea como una tirita ahí blanca que suavice los botones. Así. Pero creo que sí quedó. Si no les gustan así, ustedes pueden modificar, ¿eh? No hay problema. Entonces, ahorita vamos a hacer las cejas, pero necesito que seque tantito. Y vamos a hacer las coletas. Las coletas. Ah, bueno, miren. Vamos a hacer la nariz. La nariz, sí, para que vaya secando mientras secan los ojos. Vamos a hacer 2 cadenas en color carne. Y tejo 6 puntos bajos en la segunda cadena. 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ojalá les guste este tutorial. Me está gustando. Y ya con los pompones se va a ver bonita. Ay, se me quedó el... Voy a cortar. Y voy a rematar. Es que no sé si ponerle orejas. No creo porque ya quedarían como muy, muy abajo. Entonces, por eso estaba pensando de ponerle orejas. Porque si no, no va a quedar. Porque quedarían aquí abajo y no van aquí arriba alineado con los ojos. Entonces se va a ver muy mal. Entonces prefiero no ponerle. Ok. Y voy a empujar así, miren. La nariz. El circulito lo empujo. Y lo voy a pegar con el silicón. Ahí está. Y voy a que quede alineado con los ojos, en la orilla de los ojos. Ok. Ahorita le hacemos sus chapitas y sus cejas. Es que tengo otro estambre amarillo. Tengo un retacito. Pues creo que sí, para que se distinga. Entonces, voy a hacer esto. Vamos a hacerle las cejas. Así. Ok, y de aquí me voy acá. Y hago esto.
Así. Y entonces aquí remato. Esta vez nada más le hice una vez porque el color es más fuerte, ¿sale? Pero cuando hubiera sido el color más suavecito, ahí sí tengo que pasar dos veces. Y entonces lo mando a otro lado. Ok. Ahí está. De todas maneras, no se van a ver mucho por el flequito. Y ya quedó. Entonces, vamos a hacer las coletas. Ok, miren, ya quedó una coleta. Vamos a hacer tiritas de 15 cadenas más una y son 15 aumentos. Y en vez de listón puse pompones para las bolitas del cabello. Entonces, y las pegué. Las tiritas las cosí con hilo de coser, de máquina. Entonces, para máquina de coser. Vamos a empezar. Entonces, voy a hacer una tirita, pero vamos a hacer 5 tiras en cada lado. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena hago 15 aumentos. Sí, escuchaste bien. 15 aumentos. Los tejo. Ay, espérenme, es que me da ansias. Como están sudándome las manos por el calor. Ay, uso antibacterial para que se apague la... Es que las tengo como pegostiosas. Y cada vez que tejo, suena. Entonces, me da ansias. Ahí está. Entonces, tejo 15, salió peor. 15 aumentos y remato. Y hago 5 tiritas de estas, ¿ok? Entonces, lo tejo, remato y hago las 5 tiras. Ok, miren, ya tengo las 5 tiritas y voy a hacer esto. Voy a juntar 2 tiritas y las voy a unir. Agarro otras 2 tiritas y las uno así, las atravieso. Y la última. Y vean, quedan así. Y así como quedaron, les voy a pasar varias veces. Luego de este lado. Y vean, y queda así. Entonces, esto lo voy a unir aquí en la cabellera. Vean, más o menos quedó en 2, 4, 6, 8. En la vuelta 8. 2, 4, 6, 8. Y tiene que quedar un poquito elevadas. Para que se vean como, vean, así. Entonces las atravieso otra vez y vuelvo a hacer lo mismo. Ahí está. Así. Es que quién sabe qué tienen mis perritos vecinos. Y ellos me alertan mucho. Cuando hay un desconocido, se ponen ladre, ladre. Pero sean como unos 5 perros, 6 perros. Como que el señor recoge perros. Y entonces, Y ahorita tienen camada. Es lo malo que luego no los esterilizan. Yo sé que son perritos de la calle, pero pues digo, aquí hay campañas de esterilización y creo que son gratis. Y entonces, pues digo, vacuna, ya opéralos porque ya somos muchos perritos. Y digo, somos porque
son seres humanos. Bueno, no seres humanos, pero sí seres vivos, más bien. Miren, ya quedó. Entonces, voy a pegar los dos pompones aquí. Ay, entonces les digo, y entonces ya tienen cría. Y entonces están los perritos chiquititos. Y luego se ponen a ladrar porque hay desconocidos. Hay gente desconocida que pasa por aquí. Y ellos me avisan. La verdad, me avisan mucho. Y ahorita los bebés se me acercan y todo. Pero crecen y ya me ignoran. Porque ya llevan como dos camadas en lo que llevo viviendo aquí. Y entonces si me desconocen, digo, ay, me dije, ¿cómo si aceptabas mis galletas y mis croquetas? Y ya después me desconoces. Es que el papá es bien bravo. Ese sí es bravo, para que vean. Mordió a dos albañiles de mi casa. Entonces, como que le agarré respeto al perro. No, y había otra que era también bien brava. Pero pues es que pobrecitas, o sea, son territoriales. Miren. Ya que terminé, voy a ponerle las chapitas. Vamos a buscar el rubor color rosa. Espérenme. Aquí está. Es color rosa. Ahí dice. Dejen lejos de la muñeca porque luego la mancho. Y vean. Ay, me está gustando mucho. La verdad, me gustó mucho cómo me quedó. Y no, me dice mi esposo, ay, te quedó bonita. Le digo, ay, sí, es que tenía ganas de hacer una porrista. Es que amanecí sin, así como de no sé, me siento triste, como de que no ven mis videos o no sé. Algo hacía pachurrada y no tenía inspiración. Y entonces hoy dije, no, pues no hago video. No, dije, no, ¿cómo no? Tenemos que subir video. Es que yo padezco también luego mucho la depresión. Y el tejido, en serio, que sí me ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Miren, ya quedó. Ok, ¿qué nos faltan? Los pompones. Para eso voy a hacer pompones en color blanco con rojo para que combine con el traje, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Estos aparatitos se abren así. Espérenme. Déjenme acuerdo. Sí, es así. Es que la verdad yo casi no los he usado. O sea, sí los usé. De hecho, hice un video de esto. Ay, espérenme. Ay, según yo, sí se abren así. Dejen, trato de abrirlos. Ay, ternurito, lo estaba haciendo mal. Este se va hacia abajo. Vean. Levanto. Ay, ya lo rompí. Ay, era lo que no quería. Ay. Sí, ya lo rompí. Dejen, voy por otro tamaño. Es que miren, se levantaba esta parte, pero ese tamaño no lo había usado. Y se supone que van las piezas en contra. ¿Ok? Van así. Y se hace esto. De hecho, hay un tutorial que tengo de cómo hacerlo. Si no tienes esto, puedes cortar un cartoncito del largo que quieres el pompón. Y ya le das vueltas, vueltas, vueltas. Ah, pero primero vas a cortar y vas a hacer esto. Miren, yo voy a cortar una tirita. Espérenme, déjenme ver un cartón para explicarles. Ok, miren, corté un cartón y voy a poner esto aquí, que es la parte que va amarrada. Y lo demás le doy vuelta. ¿Ok? Y lo giro. Así. O pueden no ponerle esto. Así. Y nada más le dan así.
vuelta y vuelta, lo zafan con mucho cuidado, lo van recorriendo y se zafa. Es que por eso no tienen que hacerlo tan apretado, igual con aquel. Lo van a hacer un poquito más holgado para que no quede tan apretado. Ahí está. Y vean, suavecito, suavecito. Y luego ya nada más lo van sacando. Y cuando lo saquen, ahí está, van a amarrar esta parte de en medio. Así. Lo amarran y cortan de este lado y cortan de este al otro. Es lo mismo. ¿Ok? Si veo que me queda muy grande con este, yo creo que voy a hacer... Es que me va a quedar grande. Bueno. Estos aparatitos van así. Ay, me di coraje que se rompiera el otro. Y todo por jalarle como no debía. Esta sí la tienen que tener ya lista, cortada, para amarrar el pompón. Entonces, van a hacer esto. Por lo regular, yo empiezo así. Ahí. Así. ¿Ok? Oigan, y de hecho con el otro pues, sí puedo utilizarlo, porque nada más uso un lado. No uso los dos lados. Es que esos hacen figuritas. Yo la verdad no lo sé hacer. Pero hacen corazones, hacen perritos, leones, un buen de animalitos. Hacen las cabezas de los animalitos. Y vean. Así lo termino de rellenar. Tiene que ser como, pues, se tiene que ver un bulto un poquito gordito para que queden bonitos los pompones. ¿Ok? Y vean. Y así lo hago y regreso. Miren, ya me acordé. Iba aquí y le corto. Entonces, empiezo también de este lado. Ay, espérenme. Así. ¿Sale? Lo sigo haciendo. Lo lleno más o menos igual que el otro lado y regreso. Espero que no me quede muy grande esa. Pero creo que no. Creo que me acuerdo que no. Esta medida no, porque tengo otra más. El paquete era con 3 medidas. Pero estoy casi segura de que no. ¿Ok? Entonces lo sigo rellenando y regreso. ¿Qué les digo? Que de hecho les dejo en la caja de... la cajita de descripción de cómo hacer los pompones. Ok. Miren, ya cierro con los seguritos y lo que hago es cortar. ¿Ok? Voy cortando poco a poco. Estas las compré en Walmart. Dije, pues están buenas. Y vean estas de la parisina de 20 pesos. Y las otras me costaron carísimas de París, dijo. Y no, o sea, y vean estas. Ay, no, estas tijeritas me encantan. Y compré unas también para cortarle el pelito a Chompis. Ah, miren, aquí en esta se hace esto. Se pasa por aquí el listón cortado, bueno, el pedacito de estambre. Hacemos un nudo. Fuerte, fuerte, fuerte. Lo giramos y hacemos otro nudo. Y sí sale grandote. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, abro esto otra vez. Así. Ahora, rómpelo, ¿no? O rómpete la uña. Ahí está. Es que de repente se aprieta. Y entonces hago esto. No, quedaron hermosos. Miren. Ya si le quieres dar una peluqueada. Bueno, así decía mi mamá. Así que le des la formita. Pero vean, no, quedaron increíbles. Es lo que me gusta de esta maquinita. Con el cartón sí hay que peluquearlos.
Eso sí hay que peluquearlos. Y vean, vean el tamaño del pompón. Queda hermoso. Entonces hago el otro, pero aquí voy a hacer esto. Miren, en la manita voy a pasar con tres puntos. Ay, estoy sudando. Apaga el ventilador, aquí es un horno. Y voy a pasar el estambre, una de las tiritas, y voy a hacer esto. Puedo hacer como que está amarrado a la mano para que aguante el peso, pero voy a hacer esto. Voy a hacer un amarre ahí para que se vea bonito. ¿Ok? Vean. Chiquete bum bombita. Chiquete bum bombita. Ok. Entonces hacemos el otro pompón y regreso. Ok, vean cómo me quedó. Ay, me encantó, la verdad. Le eché muchas ganas. Espero que les haya gustado. Que compartan, que se suscriban. Que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. ¿A poco no queda hermosa? Es que les tomo de aquí para que vean las coletas. Me encantó. Espero que te haya gustado mi porrista. Que me regales un lindo comentario, una manita arriba. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y no te vas a aburrir. Esa es una garantía. Espero que nos veamos en el siguiente tutorial. Bye.